Noches, gracias por estar con nosotros hoy nuevamente en la entrevista y me complace en presentarles a una mujer que es talentosa, además, eh, este parte invaluable de tocando puertas de la fundación. Precisamente es Maruca Campos, la directora de Arte y Cultura, y que además, pues bueno, hoy está con nosotros en representación de Juan Enrique Ortiz, quien es el presidente de Tocando Puertas, y ella nos va a hablar un poco del éxito que tuvieron la semana pasada con este interesante evento que se desarrolló en Coaxacualcos y que además, pues es parte fundamental de lo que ellos hacen, ¿no? Eh, por un lado divertirse, pero también eh, buscar un beneficio para la sociedad posteriormente. Muy buenas noches, Maruca. Hola, muy buenas noches. Gracias a todos. Agradecemos este espacio. Eh, vengo en representación de Juan Enrique Ortiz, el director de nuestra fundación, tocando puertas. Somos un grupo de gente que, que no tenemos fines de lucro, no somos, no estamos en la política, que solo queremos ayudar y somos muchos y cada vez somos más. Y bueno, tuvimos un evento bien bonito que se llamaba Canasta. Este fue un evento porque estábamos tristes de que la gente en WhatsApp luego no quiere salir, o queremos salir y tenemos un poquito miedo con la inseguridad. Entonces creamos un evento donde pudieras divertirte y a la vez ayudar. Fue una canasta con un bingo donde hubo una subasta bien bonita. Se subastaron eh, cuadros de pintores muy, muy reconocidos. También hubo patrocinadores, por ejemplo, se subastaron una cena al, al señor Leonel Azuela del Trocadero, nos, nos ayudó con una cena. También la percha nos regaló un vestido. Eh, Clarita Villalobos, un accesorio, y así hubo muchos más patrocinadores. Este evento fue diferente porque fue una barra libre de vino, eh, vino, queso y panes. También eh, hubo whisky, donde la gente se divirtió y nos acompañó también las divas, donde dio un show. Y también agradecerle a David Sam que nos dio muy buen precio en, el, en este salón precioso que se llama Cielo, que la verdad lo tienen que conocer. Está súper elegante y súper bonito. La verdad nos acompañó muchísima gente. También agradecerle a nuestro presidente municipal, Víctor Carranza, porque nos apoyó también en este evento. Y también a mucha gente que nos dio la mano. Uh, también al grupo de Ángeles de Luz que nos ayudó y nos apoyó también. Y bueno, ser, pudimos juntar algo, no fue demasiado. Nos falta todavía mucho porque el propósito de esta canasta... Es recaudar dinero para conseguir un camión de comida rodante. Lo que queremos es llevar alimento a muchas eh, colonias muy necesitadas. Hemos visto muchas necesidades en Coatzacoalcos. No queremos salir de aquí, queremos ayudar a la gente de aquí y no vamos a parar. Entonces, nuestra meta es juntar este camión para poder llevar alimento. Escuelas, eh, colonias que están pasando con problemas. Y hacer muchas brigadas médicas. No sé si ya saben, pero nosotros hemos hecho varias en colonias necesitadas y queremos aumentar esas brigadas médicas y de salud que constantemente hacemos un camión de comida. Claro, y eso es importante, ¿no? Sobre todo lo que hablas de que no dejar que los beneficios quizás se puedan dar en otra parte, pero ver por Coaxacualcos, ¿no? Que también tiene sus colonias, que también hay gente necesitada y que de repente, bueno, se requiere la ayuda. Claro, la verdad ha sido eh, muy triste como ha estado, pero lo, también nos llena nuestro corazón ver que vemos mucha gente que queremos ayudar. Nosotros somos un grupo donde buscamos colonias y gente que esté en problemas y de ahí nos dedicamos a ayudarlos. Y vamos a, a, buscando diferentes grupos. Organizamos también eh, un día, vamos al cine y juntamos a los niños de colonias muy pobres y los llevamos a que pasen un día en el cine. Ha ayudado mucho con Dominos Pizza y Cinepolis, que nos dona ese día. Y la verdad, esto es, es muy grato ver a esos niños cuando van al cine por primera vez. Sí, sobre todo eh, la gente que tiene una familia que tiene varios niños, imagínate, no pueden, sería imposible para ellos cuando solamente trabaja el papá y hay que ver la escuela, los libros, en fin. Pero qué bueno que ustedes como Fundación Tocando Puertas, pues precisamente se dedican a apoyarlos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Digo, ya que estamos aquí en confianza, la gente que a lo mejor nos está viendo, conoce de alguna colonia, sabe de alguna necesidad de las familias, para que sus hijos que nunca han ido al cine... Vayan a través de ustedes? Mire, lo hacemos de esta manera: buscamos una escuela que, que, que veamos que no tiene posibilidades, hablamos con la directora y los maestros y nos organizamos. Y es lo que hacemos es pedir ayuda, por ejemplo, siempre sale y buscamos ayudas de, de muchos lados. La última vez, el, el, nuestro presidente Víctor Carranza nos ayudó con un camión para poder recoger a todos, todos estos niños. De logística es un poco complicada. Y vamos haciéndolo cada determinado tiempo, no lo podemos hacer muy seguido, pero pueden comunicarse o darle like a la página eh, tocando puertas y ahí nos pueden escribir y podemos ir a, a su escuela o a su colonia. Pues ahí está, si usted eh, sabe de algún, eh, tal vez algún vecinito que va en determinada... Escuela, y sabe, de la colonia, pues eh, solamente tienen que dar like a la Fundación tocando puertas en lo que es su Facebook, eh, y entonces ellos van a, a comunicarse con ustedes. Maruca, ¿pero qué otras actividades? ¿Hablabas tú de, de próximos eventos que están por llevar a cabo? Mira, tenemos uno muy importante que son Manos a la Playa, que se va a realizar el 25 de agosto, donde vamos a ir muchísima gente a limpiar la playa. Vamos a amar nuestro Coaxacualcos otra vez, vamos a darle ese esplendor. Y, y, te, y tenemos que, que ayudar todos, no es suficiente, es juntar muchísima gente y va a ser la, la limpia de playa más grande de la zona sur, en Coatzacoalcos la vamos a hacer y nos va a ayudar el sector privado, varias empresas y también el ayuntamiento de Coatzacoalcos nos va a apoyar muchísimo, así que le pido ayuda a todos, 25 de agosto, 8 de la mañana. Sí, pues ahí está. Si ustedes no tienen nada que hacer, o si tienen que hacer, súmese a esta tarea. Como bien lo decía Maruca, es una tarea no fácil, pero yo creo que nos necesita Coaxacualcos a todos. Así que bueno, ¿no? Que en este caso ustedes estén pensando por el bien de Coaxacualcos. ¿Qué otras fechas, Maruca? Tenemos una brigada en colonias, esas las hacemos ya constantemente, casi es una vez al mes. Son brigadas completas de servicios médicos y servicios de primera necesidad. Por ejemplo, les damos talleres gratuitos de higiene. Eh, la última vez dimos un taller de, cómo, eh, de higiene bucal. Ayudamos con la vista, hacemos exámenes gratis de, de la vista. Y vamos a colonias, vamos eligiendo colonias, invitamos a toda la gente y todo es completamente gratis. Y tenemos, por ejemplo, ahorita talleres gratuitos en Plaza Patia para todo mundo, no hay pretextos. Tenemos eh, talleres gratuitos de zumba, danzón, salsa, corte y confección. Y tenemos la elaboración de rosarios y piñatas. Así que no hay excusas. ¿A Cualquiera partir de qué ir. horas? Es, tenemos sí. diferentes horarios. Si sí tendrían que ir a Plaza Patio a anotarse, también lo pueden checar en la página de la Fundación Tocando Puertas. Pero todo esto es completamente gratis. Así también tenemos eh, manualidades y vamos a abrir próximamente un proyecto de gastronomía en guaxacualcos Porque también tenemos, no hay que olvidarnos del arte, la cultura y todo eso para unir a las familias también. Pues qué bueno, ¿no? Así que si usted quiere integrarse tal vez a alguno de estos talleres de zumba, de baile, que ustedes están manualidades, manualidades, ¿no? Sobre todo para aquellas mujeres que requieren aprender un oficio extra o un taller y que pues algo de lo que ellas elaboren lo puedan vender posteriormente para apoyar el gasto familiar. Y bueno, pues eh, ustedes quedaron encantados con la canasta, nosotros veíamos por ahí las fotos, los videos, dijimos, bueno, esto es lo que necesitaba Coaxacualcos y si es con una causa, pues qué bueno, en, en este caso que haya sido todo un éxito, Maruca. Muchas gracias, fue pues, divirtiéndote y ayudando al mismo tiempo. La verdad la gente no se quería ir, eh, fue fantástico y le agradecemos la respuesta de toda la sociedad y todas las personas que nos acompañaron y bueno, casi todos se llevaron un premio. Bueno, pues ahí está interesante. ¿Cuándo están preparando otro evento como es? Este? Mira, notamos que la gente quiere bailar y divertirse. Entonces, en diciembre les, es, tenemos una gran sorpresa porque va a ser cena baile. Y todo el, el donativo que hagan va a ser para la fundación y para ver si logramos esto del, del camión para llevar a las colonias. Y bueno, el día de ayer entregamos, gracias a este evento, cuatro sillas de ruedas en el hospital comunitario. Unas fueron para el área de urgencias, otra fue para el área infantil de cancerología y la verdad fue muy satisfactorio sentir el agradecimiento y ver que realmente estamos haciendo algo. Todo lo que hacemos en la fundación, ponemos las fotos y lo vemos, que eso es muy importante. También tenemos un área muy importante ahí en el hospital comunitario que se llama A Padrina, Un Niño. Les invitamos a todo mundo, si les gustaría ser padrino, de un niño en, el, en oncología. Hay muchos niños que no tienen ayuda, que necesitan para su transporte, para sus medicamentos. Entonces tenemos un grupo que se llama Padrina a un Niño, donde apadrinas al niño cada vez que llega a su quimioterapia. Y la verdad es, son familias muy pobres y que necesitan de nuestra ayuda. Pues ahí está, si usted también ha, eh, quiere apoyar, en este caso sabemos de las necesidades, usted que nos está viendo quizá tuvo algún familiar o conoce de muchos casos en donde los pacientes con cáncer requieren un tratamiento, además es costoso, largo y requieren siempre las familias de escasos recursos apoyo. ¿Y qué mejor que a través de ustedes? Ahí tenemos la... ¿La página de Tocando Puertas? Esas son los, eh, las ferias de la salud que hacemos, donde vamos a las colonias. Juan, eh, Juan Enrique le encanta eso, es el ir, siempre lo vas a ver ahí con la gente. Vamos y ayudamos cortes de cabello, checamos su salud visual, su salud bucal, les ayudamos a cómo eh, mantener limpios sus alimentos, enseñamos, porque eso también es importante y falta, falta mucho. Hacemos talleres de lecturas, los niños les encanta. Y siempre, bueno, estamos haciendo este tipo de ferias y vamos por colonias. Pues qué bueno, ¿no?, que en este caso ustedes no solamente sean gestores, sino también, pues ahí participen, ¿no?, y entregándoles un poco de tiempo a la gente que lo requiere. Qué bueno, y ojalá, si usted nos está viendo, eh, es de alguna empresa, eh, es una persona de la sociedad civil o simplemente un ciudadano que quiera apoyar, pues lo puede hacer a través de estas acciones. ¿no? Mira, lo que pedimos más que nada es denle like a la página y nos pueden visitar, estamos en la oficina está en Plaza Patio, la Fundación Tocando Puertas y aceptamos donativos en especie. Eso es muy oh. importante. Medicamentos que no estén caducos, ropa de niño, de niña, zapatos, cuadernos, libros, todo nos sirve. ¿En qué horario, Maruca? En horarios de oficina, en, en la Fundación Tocando Puertas, que está Plaza Patios, y la conocen todo el mundo. ¿Sí? Y en horarios de oficina normal, de 8 a 2 y de 4 a 7. Y pueden llevar todos estos donativos. A veces tenemos cosas ahí en nuestra casa que no utilizamos. Claro, y que vienen por eso. Revisen las medicinas, luego es importante. A veces se este, nos dan un tratamiento, pero nos queda en medicina de más. Y qué bueno que, que se pudiera apoyar, porque hay tantas personas que tienen ahí problemas, este digo, problemas de salud, que bien pueden servir, ¿no? Para apoyarlas. También hemos hecho eventos en el Parque Independencia que se llama el trueque Ecológico, Ajá. donde hemos pedido que nos junten. Eh, PET, plásticos, y por cierta cantidad les damos un kit de higiene. Entonces damos, por ejemplo, pasta de dientes, un cepillo, un desobrante, etc. Entonces esos trueques han sido muy buenos para tratar de concientizar a, a la sociedad. Ah, bien, y también nos está poniendo Pepe Arana, nuestro director de producción ayer, ahí los talleres que están ofreciendo. Este, este es muy famoso, sucedió, ¿eh? ¿eh? el taller de Rosarios. Ah, okay. es, la gente lo ha aceptado muchísimo, está divertido y van muchas señoras. Y es, es muy bonito. ¿Este taller se imparte ahí en Plaza Patrío? Sí, también. totalmente gratuito. Igual los talleres de Danzón. Y esto es gente que nos dona su tiempo. Nadie cobra nada y es gente muy valiosa. Y lo que queremos también es a, a invitarlos que participen a todos esos talleres y nos conozcan. Bueno, pues ahí están, eh, corte y confección es otro de los talleres eh, que, que están impartiendo ustedes eh, el de laborar rosarios también, ¿no? laborar de, rosarios, piñatas piñatas, danzón eh, zumba, salsa bueno pues ahí está le pedimos a la gente que si así lo requiere, que si así gusta, pues también puede llevar ahí los donativos eh, hay alguna cuenta en especial Maruca en el cual la gente también que a lo mejor no puede llevarlo pero dice yo sí. quiero aportar algo Tendrían que darle like a la página y ahí mandaríamos la cuenta, pero nos gusta mucho más en donativos. Okay. Preferimos que sea donativo en especie y pueden hacer muchas cosas. Todos tenemos cosas en nuestra casa que no usamos. Juguetes, no saben la felicidad cuando vamos a llevar. Siempre que vamos a una colonia llevamos juguetes, porque siempre hay muchos niños. Le dan like a la página y escriben el mensaje y ahí les mandamos la cuenta. Oye Maruca, eh, con respecto a, a este vehículo para elaborar alimentos calientes, eh, ¿cuándo se contempla como meta qué, qué fecha tienen Ay, pues, ustedes? ¿Qué falta para? Nos poder... falta mucho. La verdad hemos juntado muy poco, porque normalmente hemos pedido en especie, pero nos falta el recurso para poder comprarlo. Y bueno, estamos buscando uno que no sea tan chiquito para poder llegar a Colones, porque también tiene que ser especial para llegar a esas zonas. Normalmente no está pavimentado, entonces necesitamos que sea todo terreno. Y pues bueno, nos falta mucho, llevamos no creo que ni la mitad, la cuarta parte. Entonces, eh, también pedirle si pueden, denle like a la página, nos envían mensaje y les enviamos la cuenta. Pues ahí está, es tan fácil que lo puede usted hacer. Digo, cualquiera puede dar like algo a la página, en este caso de Tocando Puertas. Y, y sobre todo, esto será un gran beneficio para la gente de escasos recursos aquí de Coaxacualcos, que requiere recibir la ayuda de de asociaciones como Tocando Puertas, ¿no? que se preocupa por todo, la cuestión de salud, la cultura, el arte y ahora en esta gran causa. Muchísimas gracias. Así y bueno, es. pues eh, entonces recordándonos un poco del próximo evento. El 25 de agosto se llama Manos a la Playa. Este evento es va a ser la limpia más grande en la zona sur, donde nos estamos uniendo. Eh, empresas privadas y el Ayuntamiento de Coaxacualcos donde vamos a salir todos a limpiar nuestra playa. Todos somos responsables de que nuestra playa esté limpia y todos tenemos que poner un granito de arena para que continúe así. Entonces los invitamos 8 de la mañana en la playa y nos van a ver en el malecón y lleven por favor un sombrero, protector solar y su bolsa porque vamos a recoger basura y vamos a ir lo que queremos lograr es limpiar casi todo. Pues ahí Muchísima es. gente. Y también pedirles, necesitamos más apoyo. Si te gusta ayudar a los demás, si quieres que Coatzacoalcos crezca y, y dejar serte responsable de lo que pase aquí, necesitamos gente también que nos apoye a la Fundación Tocando Puertas. Puedes pertenecer, es muy fácil. ¿Cómo? Este, ¿Qué harían? O sea, eh, necesitamos que le des like a la página, nos das, escribes un mensaje, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría ayudar? Y nos puedes ayudar. No, no tiene que ser con dinero, puede ser tu tiempo. Que es, que es valioso, ¿no? Y que además a ustedes les sirve para poder desarrollar esas actividades que ustedes están llevando a cabo. Claro, tenemos médicos que nos ayudan, enfermeras, todo, todo nos, nos sirve. Entonces nos puedes donar tu tiempo y ayudarnos en estas causas las veces que tú quieras. No es siempre. Cuando organizamos una visita a una colonia, siempre llevamos un médico, llevamos un dentista, llevamos un maestro de educación. Entonces nos pueden donar su tiempo. Eh, no, es, no duran mucho tiempo y es muy importante que también ayudemos a los más necesitados. Claro, ¿las brigadas son cada mes? Aproximadamente, nos organizamos con empresas privadas que nos ayudan y también a veces con el ayuntamiento, y si no entre nosotros, a veces juntamos entre todos nosotros, porque es muy triste ver eso. Claro, y bueno, también eh, se requiere de ropa, de zapatos, de medicinas, Todo. y hágalo. Usted puede acudir directamente a las oficinas de Tocando Puertas allá en Plaza Patio para llevar este apoyo, ¿no? Que se requiere. Claro que sí, toda la ayuda es buena. Si no tienes nada, dónanos tu tiempo. Y ven para sentir qué bonito es ayudar a los demás. Claro, y además, bueno, pues eh, el. Eh, están ahí las gestiones, está su trabajo y sobre todo lo más importante, y esto muchas veces a la gente le gusta, porque si lo dona, dice, bueno, es que yo quiero saber que efectivamente ellos lo entregaron y qué mejor que a través de, de las acciones que ustedes realicen, pues ahí las, las fotografías y los videos, pues no mienten. No, ahí está, ahí está la constancia ¿no? de que ustedes están entregando la ayuda. Así es, eh, todos los eventos y toda la ayuda eh, lo grabamos en video y en fotografías para que la gente vea lo que, lo que estamos haciendo, que realmente lo estamos donando, no nos quedamos con nada. Y en el caso del padrino de niño con problemas de cáncer, ¿qué sería la ayuda, Maruca? Mira, este ha sido un programa piloto que ha funcionado bastante bien. Realmente no queremos que… lo que queremos es que acompañen a un niño. Resulta que hay niños que vienen de colonias o vienen de ciudades muy cercas de aquí de, del sur de Veracruz que a veces ni zapato tienen o no tienen ni para el camión de venir con sus papás entonces les pedimos es que vengan acompáñenlo, él les va la mamá o el tutor les va a hablar por teléfono va a decir tal día va a su quimo y él le hace muy feliz saber que tiene un padrino que le va a dar un regalito o le va a pagar el transporte o le va a dar para el desayuno porque lo más triste es ver que luego estos niños no comen no tienen para desayunar entonces no pedimos mucho simplemente que los acompañen cada vez que vengan a la quimo para que sea un momento de felicidad, no nada más de tristeza, porque ellos sufren mucho. Y regarles con un regalo. Y luego escuchas, ¿qué, qué quieres que te lleve? Y te dicen, una plastilina. Porque ellos ni siquiera conocen más. O, o tráeme una mochila aunque esté rota. Esos realmente no van a gastar mucho. Simplemente van a ayudar y a, es un acompañamiento. Claro, ¿no? Sobre sí. todo para, para estos jóvenes o estos niños que vemos que cada día son. Eh, más los casos que se presentan lamentablemente y que se requiere mucha ayuda, en especial a mí me decían el transporte, a veces las familias no tienen para que ellos puedan venirse hasta Coaxacualcos a hacer la quimioterapia y es muy importante que los tratamientos se sigan porque esto pues puede ser la diferencia entre salvar su vida o, o dejarlo morir, entonces qué bueno que existen asociaciones como ustedes, que en este caso pues están para contribuir y apoyar a la población. Pero nos faltan más padrinos. Tenemos pocos padrinos. ¿Cuántos y padrinos queremos. tienen? Son como 15 más o menos, pero cada vez hay más niños. Y es importante que se unan más a esto. Con un solo niño, ustedes pueden hacer mucho. A veces queremos ayudar a tantos, pero les pedimos solo a padrinar a uno. Hay casos de niños ya de 14, 15 años que están desahuciados también. Y es ayudarlos en lo que ustedes puedan. A veces lo único que quieren es un carrito, o celebrar su cumpleaños, o ir al cine. Y es una ayuda, ser, ser su padrino, ser un ángel por estos niños. Pues ahí está, entonces yo creo que no nos cuesta nada, sí podemos ayudar a una asociación como Tocando Puertas, en todas y cada una de las acciones que ellos realicen, ya nos dijo Maruca que se requiere también mano para poder ap apoyar, ir a las brigadas, este, de repente tal vez separar la ropa, el calzado que les llevan, en fin, no sé, lo no, que usted quiera poder apoyar esta asociación. Claro que sí, buscamos gente también que le guste ayudar. Puede ser un fin de semana, no tiene que ser todo el tiempo, las veces que quieran. También profesionistas que quieran donar su tiempo, como médicos, dentistas, eh, maestras, bueno, de todo, eh, abogados, para que en estas brigadas podamos dar asesoría. Mientras más personas seamos, más gente vamos a ayudar. Así es, y además insistirle en el tema de poder contar con este camper, con este camión para llevar alimentos calientes. Que es necesario que apoyemos a la Fundación Tocando Puertas para que en lo sucesivo pues es, sea menos el tiempo en el que se pueda tener el vehículo y puedan llevar alimentos preparados ¿no? a las colonias que más lo requieren. Claro, ya esperemos este, seguir trabajando con eso y que nos ayuden a toda la sociedad. Le pedimos ayuda y lo que puedan, todo nos sirve para poder juntar este camión de comida y poder ayudar a muchísima más gente. Maruca, antes de que nos despidamos del programa, sí me gustaría que hiciéramos un nuevo llamado a la gente que nos está viendo, a aquellos que deseen ser padrinos, a quienes requieran también o, o busquen también integrarse como parte de la Fundación Tocando Puertas, a que se sumen a estas acciones. Claro que sí, solicitamos a todas las personas, no importa la edad, tenemos niños, de hecho, hace poco un niño me ayudó como no tiene ni idea. Se, me dijo quiero estar eh, ayudar a la fundación y, así, y él es como mi asistente, es, me ayuda en todos los eventos. Van familias completas porque luego dicen quiero ver que mis hijos vean lo que está pasando. Entonces, les pido a toda la sociedad, cualquier edad, tu tiempo es muy valioso. Si no puedes todos los días, solo con que vayas una vez al mes o cada 15 días no importa que nos ayudes en los eventos. Necesitamos muchas manos porque luego son demasiada gente que no podemos. Y todos eh, podemos aportar un poquito. Eh, si no puedes, con tu tiempo nos puedes ayudar como donativos de medicamentos, ropa. Luego tenemos ropa que no nos queda. Ahí tenemos Zapata. algunas imágenes sí, de las actividades que se realizan. Estas son realiza. las ferias que hacemos en, en las colonias. Realmente, primero hacemos una investigación en qué colonia, qué escuela, es las más necesitadas. Y luego vamos y les damos educación, no nada más es ir a regalarles, sino les damos educación y servicios médicos. Por ejemplo, fuimos y les pedimos, les hicimos gratis un, un examen de la vista y les dimos sus lentes, no los dejamos así nada más. Les damos ropa, entonces toda la ropa de cualquier talla nos, nos sirve, porque vamos a las colonias y ya vamos seleccionando, qué es lo que nos puedes ayudar. Y tratar de que lo que nos den esté en buen estado, que esté limpio, zapatos, medicamentos sobre todo que no estén caducos y mucho material de curación. Porque luego en estas colonias hay zonas eh, que necesitan y les dejamos medicamentos, damos consultas médicas también. Bueno, pues eh, interesante, nuevamente repetimos. En la Fundación Tocando Puertas, como todas las asociaciones, no necesitan su gente que dispone de su tiempo, de, del trabajo que ellos realizan para poder reunir fondos y que yo creo que nosotros como ciudadanos, como seres humanos, también nos toca esa parte ¿no? de, de poder contribuir en algo con la sociedad. Así es, y pues en nombre de Juan quiero agradecerles a todos porque sin él esta fundación no, no existiría. Él es el alma de la fundación y él es el que no nos deja cuando de repente no conseguimos los recursos o no se nos da el evento, él es el que nunca tira la toalla y siempre está en pro de los niños y de la gente que más lo necesita. Bueno pues ahí está, hacemos un nuevo llamado, eh, si usted desea dar su tiempo, en fin, lo que sea, lo que desea usted donar, pues lo puede hacer a través de la Fundación Tocando Puertas, que tiene sus oficinas ahí en Plaza Patio Coaxacualcos. Ahí donde está la comercial mexicana, por si no saben. Este, pues gracias Maruca por haber gracias. estado con nosotros y un saludo a nuestro buen amigo Juan este, Ortiz que no pudo estar con nosotros, pero que tuviste eh, tú como directora de arte y cultura la representación de él para hablarnos un poquito de cómo les fue en su evento de canasta y anunciarnos pues toda esta serie de actividades, no, que sin lugar a dudas sabemos y creemos que será todo un gran éxito. Así es, muchísimas gracias por tu espacio y esperamos contar con su ayuda. Y estamos aquí en Coaxacualcos, Fundación Tocando Puertas, Plaza Patio. Recuerden, tenemos los talleres, son totalmente gratis: elaboración de piñatas, elaboración de rosarios, salsa, con un maestro de salsa fabuloso, zumba. Y sumémonos todos a esta gran fundación Tocando Puertas y esperamos contar con su ayuda. Así es, y nosotros le reiteramos eh, nuestra disposición también del espacio a la Fundación Tocando Puertas para que, si así lo desean, pues nos puedan este, visitar, nos puedan dar a conocer todas las informaciones respecto a las actividades que desarrollan y con mucho gusto nosotros contribuir un poco y que la gente se informe, ¿no? Para que más eh, población pueda sumarse a esta tarea de la Fundación Tocando Puertas. Gracias, Marucán. Gracias, buenas. los esperamos 25. 25 de, de agosto, agosto, 8 de la mañana. En la playa. Ahí nos van a ver, todos de blanco, y prepárense porque vamos a limpiar la playa. Lleven una gorra, un, unos lentes. Unos lentes y protector solar. Y a además una bolsita para recoger la basura. Gracias. Sí, por favor, gracias. Eh, gracias, muy buenas noches por haber estado con nosotros en esta emisión de la entrevista. En esta ocasión, la directora de arte y cultura de la Fundación... Tocando Puertas, Manuca Campos, que ha estado con nosotros y que nos ha reiterado la invitación de toda esta serie de actividades precisamente que la Fundación tiene aquí en Coaxacuacos. Gracias. Muy buenas noches. Yo los espero mañana sábado en punto de las 7 de la mañana con noticias. Hasta luego.